Es un enorme privilegio para todos nosotros darles la cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Ganadería Productiva, hoy de la región de Caapucú, departamento de Paraguarí, acompañando la incorporación de tecnología en ganadería en estos campos bajos, integrando con la agricultura y dando excelentes resultados. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Ganadería Productiva. Al abrir esta primera parte de Ganadería Productiva, vamos a conocer el trabajo desarrollado en esta unidad de producción sobre campos naturales, pero integrando con la agricultura. Y acá justamente estamos ahora en el retiro Mafalda, perteneciente a la empresa Farmer. Con Farmer buscamos la integración de la ganadería dentro de lo que es la unidad agrícola, ¿verdad? Buscamos el beneficio que nos puede dar el ganado vacuno en el arroz o en el cultivo de arroz, lo que sería la agricultura, y el beneficio que nos puede dar la agricultura en el ganado. Nosotros acá en Farmer hacemos cría, recría y engorde también. Tomamos un poco el ciclo completo justamente para también utilizar un poco lo que son los subproductos de la industria, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy con la producción de arroz y la molienda y el descascarado de arroz, tenemos muchos subproductos que tratamos de aprovechar tanto en la recría, en la suplementación de los terneros en el green feeding, así como también en la terminación de nuestra hacienda en general, ¿verdad? Terminamos macho, así también terminamos hembra de descarte. Acá podemos observar, por ejemplo, un grupo de vacas que son nuestras vacas plantel de registro, ¿verdad? Estamos trabajando fuerte en lo que es la raza Angus. Tenemos también una hacienda de vacunos Nelore. Y en la cría hacemos el trabajo de la biotecnología de la reproducción con una IATF. Hacemos resincronizaciones y repaso con toros de buena calidad, ¿verdad? La limitación que posee el campo natural en ciertos periodos del año se compensa con la actividad agrícola, de modo a seguir con la curva de crecimiento de los animales. Estos campos naturales son un poco limitantes en el forraje, entonces ahí vemos la oportunidad que nos da a partir del mes de enero el rebrote de arroz. Nuestros servicios se tienen que planificar tanto en la cría como en la recría hoy por hoy en estos suelos, 100% gracias a la agricultura. En esta zona aún se practica una ganadería tradicional, pero con la incorporación de la integración con la agricultura, se logra reducir el ciclo productivo a través de la intensificación. La cría tradicional de esta región del país es un ciclo prácticamente de todo el año, buscando siempre el mejor momento de la vaca, que la vaca esté en condiciones y que el toro esté en ese momento oportunamente ahí, ¿verdad? Nosotros hoy estamos trabajando en servicios que se acortan a 3-4 meses, ¿verdad? Iniciando en los últimos días del mes de septiembre y yendo hasta diciembre, tratando de que la vaca pueda estar en su mejor condición corporal después de lo que es hoy en el invierno un cultivo gracias a la agricultura también, el uso del raigras, del acedén, de la avena, las pasturas que podamos implantar dentro de lo que son los cultivos, o sea, las parcelas que son del arroz. Entonces hoy tratamos de acortar lo más posible para poder ser lo más eficiente después sobre las parcelas de arroz. El biotipo animal utilizado en este esquema es la raza Brangus, que le permite capitalizar en kilos carcasa todo el manejo empleado en la unidad de producción. Ciertamente el Brangus nos dio esa posibilidad de adaptarse bien a estos campos. Nosotros siempre hablamos que tenemos tres tipos de campos en uno. Tenemos todo lo que es la zona inundable, tenemos todo lo que es la parte agrícola y después estamos acá justamente en un campo que es un poco más alto. Entonces con la rusticidad del cruce de un híbrido conseguimos precocidad, conseguimos peso en destete, peso en terminación y sobre todo fertilidad, ¿verdad? Estamos sirviendo nuestra vaquilla con 18 meses y es lo que buscamos a la larga, ¿verdad? El Brangus nos dio esa oportunidad.
El confinamiento es un tema relevante en la producción de carne, pero requiere ciertos criterios para que se establezca como una práctica estratégica. Las dificultades del productor es entender cuál modelo fica mejor para él. Entonces, una empresa, por ejemplo, como a Granusa, que tem técnicos, bons técnicos, pode orientá-los para que cada situação seja bem conduzida. O resultado de um bom uso da tecnologia, ele é muito intenso, dá muito dinheiro para o produtor, melhora a rentabilidade, porque você encurta o espaço de tempo, tanto da recria como da terminação, e você consegue comercializar mais rapidamente aqueles animais, isso faz com que dá mais retorno financeiro. Seguimos avanzando en esta propuesta de ganadería productiva y a continuación vamos a hablar de la recría, que en este campo realmente se desarrolla de una manera magnífica, tratando de que los machos puedan ganar velocidad de crecimiento para la terminación y que las hembras puedan entrar de manera temprana al periodo de servicio. Destetamos los 7 meses, de ahí pasa a una recría de 7, 8 meses más, donde tratamos de terminar el novillo o el toretón con 15, 16 meses en confinamiento, ¿verdad? Tratamos de que la recría sea a campo, buscando el mayor tamaño posible del desmamante en ese entonces, buscando tamaño y tratamos de terminar en 90 días en un confinamiento rápido usando nuestro subproducto, ¿verdad? Eso en términos de macho, ¿verdad? En lo que es la hembra, buscamos suplementarle un poco a campo, para que podamos llegar con un buen grado de desarrollo reproductivo a los 15, 16 meses y que nos pueda dar una ventana, si se nos da, en otoño para un servicio precoz en otoño con 18 meses. El plan de trabajo empleado apunta a obtener una vaca para cada ambiente con el objetivo de lograr la mayor productividad. También tenemos hacienda todavía blanca, como ya había dicho, cebuinos, que también tienen una particularidad. Buscamos ese cruce buscando la menos carga parasitaria que podamos tener, ¿verdad? Estos campos altos tienen una carga parasitaria alta que se tienen que saber manejar. Si no, no es la, por eso decía hoy que son tres campos en uno. La zona inundable es totalmente diferente que los campos altos. Entonces hay una vaca para cada campo. El manejo del ternero es esencial para seguir intensificando el ciclo en la cría. El crib feeding es la alternativa utilizada en esta unidad de producción. Nosotros manejamos nuestra hacienda de cría prácticamente todo con crib feeding, buscando la mayor cantidad de kilos posible en el destete, ¿verdad? Nuestros destetes se dan a los 7 meses y este año empezamos a hacer, como ya había mencionado, el ciclo completo, hacemos una recría. En estos campos es imposible la fertilidad de una vaca o el buen desarrollo de un ternero sin la suplementación mineral principalmente y la ayuda de alguna inyectable vitamínico mineral. Imposible, son campos muy pobres en cuanto a fósforo, los principales micro y macronutrientes. Ya avanzado el periodo invernal y con las pariciones a cuestas, las vacas gozan de una óptima condición corporal, un factor altamente destacable en la unidad de cría de este establecimiento. Ciertamente, la parte de condición corporal acá en nuestros campos se ve bastante ayudada, vamos a decirle, por la parte agrícola, ¿verdad? Nosotros, el punto más crítico se ve siempre en nuestra ganadería en estos meses, ¿verdad? Un poco el invierno no es tanto un cuello de botella para nosotros como el post invierno, porque como mencionaba, nosotros tenemos cosecha de arroz
enero, febrero, marzo, mayo, todo el rebrote es pastoreado por nuestra vaca, donde consiguen una condición corporal excelente, ¿verdad? Un rebrote, un forraje de muy buena calidad y de muchísima cantidad. Entonces, sobre esos campos de rebrote de arroz hacemos lo que es la cebenda avena. Utilizamos eso en el periodo del invierno. Y entonces el cuello de botella se presenta principalmente en los últimos 3 meses del año. Ese manejo nos permite que nuestros campos altos tengan mucho tiempo de descanso, ¿verdad? Entonces tenemos una oferta forrajera abundante en los 3 últimos meses del año. A lo mejor no de la misma calidad, pero sí en alta cantidad, ¿verdad? Entonces ahí con una suplementación de sales minerales energéticas, proteicas, buscamos siempre la alternativa de que las vacas estén en la mejor condición, que eso repercute directamente al ternero. Tercer y último bloque de ganadería productiva y la incorporación de tecnología para la generación de información es preponderante en esta unidad de producción. Veamos a continuación el siguiente material. Hoy para nosotros la información es el número uno, la generación de información. Ahora en el nacimiento ya estamos implantando los microchips electrónicos que nos permiten cargarle, identificarle a ese animal de forma electrónica, que nos permite a la vez darle una identidad prácticamente inviolable y que no se pueda perder tan fácil, y con eso generar en él una información desde el nacimiento o antes incluso del nacimiento, ya de por vida, ¿verdad? Entonces, con esa información hoy podemos tomar decisiones que antes se volvían un poco más complicadas que ahora. Trabajamos mucho en el equipo, capacitamos mucho el equipo para la formación de información, ¿verdad? De tener la mayor cantidad de información, que eso a la larga nos hace más productivos. El confinamiento es una herramienta estratégica no solo para lograr kilos de carne en un intervalo reducido, sino para la optimización de recursos obtenidos en la agricultura y la industria. Toda la parte energética de la dieta prácticamente es de producción propia. Usamos afrecho, arrocín, usamos también lo que es el residuo de zaranda de silo. También hacemos, gracias a la agricultura, lo que es el rollo o fardo, el rastrojo de arroz. Entonces tenemos con eso fibra y energía, ¿verdad? Pero solemos compramos de afuera lo que es el espeler, soja, burlanda y lo que son los núcleos, también se adquieren de afuera. Convertir esos subproductos un poco en carne y ver también lo que nos puede retribuir la vaca en el confinamiento. Usamos lo que es la cáscara para cama después vuelve al cultivo de arroz o lo que sería soja o lo que puede ser avena, cebenda. Reducimos también ahí el costo de lo que por hoy es lo más caro para la agricultura, que es el abono, el fertilizante. Entonces tratamos de que la combinación agrícola, ganadera, industrial se tome de la mano en los tres eslabones y que la parte administrativa pueda manejar eso, y con eso tratamos de que Farmer haga el giro de la rueda, ¿verdad? La raza Angus viene aportando su calidad genética al rodeo nacional a través de cruzamientos industriales. A pesar de que es una raza británica en un subtrópico, estamos aumentando cantidad de expositores. Antes tuvimos un bajón luego de algunas líneas que la verdad que no estaban tan adaptadas. Pensamos un programa de búsqueda de individuos superiores por pelo corto, por resistencia a garrapatas, pigmentación, y estamos logrando, no sé si se habrán fijado, de que ya las líneas son ya de pelo corto, se van adaptando, tenemos ya Angus en el Chaco, tenemos ya productos nacidos, criados, terminados en el Chaco, y eso hace que vayamos matando el mito de que el Angus es una raza de termo. La raza Angus es la raza que más se utiliza en los programas de cruzamiento aquí en el Paraguay.
en los centros genéticos es lo que más se usa. Aquí nosotros también, como algo innovador, es que le trajimos ya por segunda vez a nuestro jurado. Es un jurado con mucho conocimiento dentro del mercadeo y la genética de carne. En varios periodos presidente de la asociación en México, es fundador de la Confederación Latinoamericana de Países Productores de Angus, donde también Paraguay es socio fundador. El jurado de la raza Angus destacó la calidad de los animales que pasaron por la pista de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso. El día de hoy vi yo ganado bien presentado en una condición corporal de acuerdo a su edad, sin sobrepasarse. Yo creo que eso es importante, pero en buena condición. O sea, no estaban delgados, estaban bien presentados. Las hembras deben de parecer hembras, en primer lugar, y las becerras deben de parecer becerras. En el caso de los machos es exactamente lo mismo. A veces nos dejamos impresionar por terneros muy jovencitos que ya parecen toros y vemos que detienen su desarrollo, maduran demasiado temprano. Entonces, yo creo que hoy fue el caso, son animales que están en su edad, están con un desarrollo muy, muy aceptable. Muy impresionado con el gran campeón de la raza, la verdad, muy buen toro, muy correcto estructuralmente, con muchísima carne. Y la hembra, pues la hembra va a parir a los 24 meses, es más que perfecto. Tiene buen desarrollo, tiene buen tamaño, ha conservado su musculatura y sigue siendo muy femenina. Entonces, pues muy contento con lo que me tocó escoger. Con el objetivo de seguir produciendo carne de calidad por medio de la utilización de herramientas y estrategias eficientes, Farmer apunta a seguir con la expansión en la actividad ganadera en esta región del noveno departamento del país. Nosotros en realidad soñamos con crecer. Tenemos hoy 3.000 vientres y soñamos con 6.000. Y cuando tengamos 6.000 vamos a soñar con 10.000. Así que tenemos espacio para crecer. Le desafiamos a nuestro equipo, a nuestra gente que sueñe con nosotros. Hay mucho para hacer, pero creo que es el camino por donde estamos yendo. Tratamos de hacer la A, la B y la C primero y después ir para adelante. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Estuvimos conociendo esta experiencia realmente fabulosa en esta región productiva de nuestro querido Paraguay, acompañando la innovación, la tecnología en el segmento ganadero. Muchas gracias a las empresas que nos acompañan en esta propuesta periodística. Nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Ganadería Productiva. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos tres veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.